El Castillo, municipio de Río San Juan, una localidad de mucha historia, construida por los españoles entre 1673 y 1675, habitada por 34.000 personas de 43 comarcas y 21 caseríos. Es allí donde la heroína Rafaela Herrera defendió la soberanía nacional de la invasión de los piratas ingleses en julio de 1762. Rafaela defiende la fortaleza con mucha valentía. Una vez que su papá muere, a pesar de que en ese tiempo la situación era difícil, el papá le enseñó el manejo de las armas, era hija única. Ella se crió en ejercicios varoniles como todo un varón y aprendió a usar los cañones, las armas, las estrategias militares, lo más importante. Y le lanza entonces la primera parte de la batalla fue con 3 cañonazos hacia donde estaban acampando los piratas. Y la segunda parte fue las sábanas empapadas con alcohol sobre ramas flotantes. Esa fue como ya el cierre, el jaque mate. Por solo 12 córdobas para nacionales y $2 para extranjeros, se pueden recorrer las ruinas del Castillo Inmaculada Concepción y un museo que alberga piezas valiosas de los barcos que circulaban por el río San Juan antes de 1700. Aquí tenemos historia, sería la primera, son 3 salas. Primera sala, la época precolombina, la vida de nuestros antepasados. La segunda, todo acerca de los piratas del Caribe, que eran los militares británicos que venían para saquear la ciudad de Granada para nosotros en Nicaragua. Y aquí tenemos la tercera sala, que son 3 temas diferentes, totalmente, como fue la ruta del oro, la búsqueda, la ambición de buscar el oro en California. Pero una verdadera aventura es la observación nocturna de los caimanes sobre las aguas del río San Juan, una actividad que tiene el valor de $12. El tour consiste en atrapar alguna ave nocturna, algunos reptiles, y el objetivo principal del tour es atrapar el caimán. Cuando yo lo atrapo, yo lo meto a la lancha, se lo entrego al cliente, le explico cuántos años tiene, cuántos cojos pone, de qué se alimenta, el tipo de sexo que es, el tiempo de postura de los huevos, y después lo liberamos. En temporada alta, la cantidad de turistas que llegan al municipio de El Castillo sobrepasa los 1.200 en un mes. En temporada baja, la afluencia no llega a los 100. ¿Qué promedio está dejando el turista aquí en dinero? Bueno, mira, para hacerte el promedio de dinero que él deja, más o menos es de como de $15 por día aquí, ¿ya? Dependiendo de los hoteles donde se vaya a meter. Aquí hay hoteles de 5 hasta $60, pues, por persona. ¿La pesca? La pesca ha sido regular, digamos, no ha sido tan buena, pero siempre hay la pesca del tarpon, que es una de las pescas deportivas que hay, y eso abunda bastante. El Castillo registra una precipitación anual entre los 2.800 a 4.000 milímetros, lo suficiente como para mantener el caudal del nicaragüense río San Juan, principal atractivo turístico de la zona. Con imágenes de Daniel Díaz, les informó Arnulfo Peralta.